Les saluda Nicole Vázquez del Muro en esta edición de Semana Legislativa del Congreso de Jalisco, que comprende del 27 de noviembre al 1 de diciembre. Les compartimos que los diputados aprobaron la nueva Ley de Obra Pública para un crecimiento urbano más ordenado y para eliminar actos de corrupción al licitar proyectos. El Pleno también avaló las leyes de ingresos de los 125 ayuntamientos para el año 2018. Avanza la propuesta para sancionar la contaminación por ruido. En comisiones legislativas, apuestan mejorar la legislación en materia de promoción cultural. ¡Bienvenidos! Los legisladores acordaron derogar una legislación y crear la nueva Ley de Obra Pública. Reducir a la mínima expresión los hechos de corrupción al momento de concursar y asignar obra pública, pero también que el crecimiento urbano sea ordenado y sustentable. Estos son algunos de los objetivos de la nueva Ley de Obra Pública y de las reformas que realizaron los diputados locales al Código Urbano y a la Ley de Coordinación Metropolitana. Se establecen nuevas figuras, testigo social y contraloría social, herramientas que vigilarán, desde la sociedad, que las contrataciones se realicen conforme a la ley. Se crea un banco de proyectos que registrará todos los planes, programas, estudios, obras previamente a ejecutarse, con el fin de concentrar la información. El Congreso del Estado aprobó las leyes de ingresos de los 125 ayuntamientos jaliscienses para el año 2018. Los diputados jaliscienses aprobaron en la Comisión de Hacienda y Presupuestos las leyes de ingresos de los 125 municipios del Estado para el año 2018, con un incremento máximo del 7% en impuestos y otros cobros. Estas reglas adoptan los nuevos criterios de disciplina financiera, por lo que no habrá aumentos desfasados en multas y otros conceptos. El municipio de Guadalajara aplicará un aumento del 5%, Tonalá registrará un 7%, en tanto que Zapopan y Tlaquepaque el 4%, y Tlajomulco y Puerto Vallarta un incremento del 5%. La Comisión de Asuntos Metropolitanos aprobó el dictamen para inhibir, regular y sancionar la contaminación auditiva. Avanza en comisiones legislativas la propuesta para prevenir, inhibir y sancionar la contaminación por ruido. La Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso Local aprobó ya el dictamen que modifica tres leyes y que busca lograr armonía sonora. La propuesta incluye sancionar a particulares por sonido excesivo, a locales comerciales e incluso por pirotecnia en festividades religiosas si no se respetan límites y horarios. Para aquellos que no acaten las nuevas reglas, habría sanciones económicas y clausuras en caso de los negocios. Cabe destacar que este proceso legislativo ha contado con participación ciudadana sobresaliente, la Cruzada contra el Ruido, organización social que ha tenido un rol fundamental en la construcción de esta propuesta. Diputados que integran la Comisión de Hacienda y Presupuestos y, en general, legisladores de todas las fracciones parlamentarias dialogaron con el titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. Diputados de todas las fracciones parlamentarias, coordinados por quienes integran la Comisión de Hacienda y Presupuestos, dialogaron con el titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. El funcionario explicó a los legisladores el proyecto de presupuesto de egresos del Estado para el año 2018. Aseguró que se emprenderán acciones para que el Estado de Jalisco siga avanzando en su desarrollo, atienda las necesidades prioritarias de la población, reduzca la pobreza e impulse la educación y la salud. El 15 de diciembre es la fecha límite para que el Poder Legislativo apruebe la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos para el siguiente año. La Comisión de Cultura del Congreso aprobó dos dictámenes que modifican parte importante del marco legal en materia de promoción cultural. Uno de ellos regula el funcionamiento del fideicomiso de la Orquesta Filarmónica de Jalisco y otro que establece nuevas reglas para la adquisición de obras artísticas. La primera se deriva del señalamiento de diversos problemas de carácter laboral y administrativo al interior de la organización, así como la necesidad de fiscalizar los recursos ejercidos por el fideicomiso. La comisión también dio el visto bueno al dictamen que establece un procedimiento de consulta para los programas de adquisición de patrimonio artístico por parte de las dependencias públicas. Los comités de compras solicitarán la opinión del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, quien emitirá una ficha técnica sobre la pertinencia de las adquisiciones de cada obra artística.
La Comisión de Hacienda y Presupuestos se adhirió a varios dictámenes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos para extinguir diversos organismos del Gobierno del Estado a propuesta del titular del Poder Ejecutivo. Este fue el resumen de la semana legislativa. Te invito a que visites las redes sociales del Congreso. Mi nombre es Nicole Vázquez del Muro. Nos vemos hasta la próxima.